eso. Ya está bailando el medio metro. No quería salir a la calle, me daba vergüenza salir a la calle porque me hacían bullying. ¿Desde cuándo se los quería decir? Pero no se los decía porque la verdad me tienen amenazado. Este grande del baile es ni más ni menos que el medio metro. Un simpático chico que se volvió el rey de los sonideros con su icónico paso del chavito. Eso. Aunque ahora las chicas se lo arrebatan para rayar la pista, este pequeño ha tenido una vida muy dura, que va desde problemas con pandillas hasta un intento por acabar con su propia existencia. José Eduardo Rodríguez es un joven nativo de León, Guanajuato, quien desde su adolescencia sintió un enorme interés por la escena sonidera, así que comenzó a asistir a todos los eventos que organizaban en su barrio, a pesar de que las chicas le hacían el fuchi por sus pocos centímetros. Moverse en el ambiente cumbianchero le ayudó a aprender varios pasitos que tiempo después lo llevaron al éxito. Las cosas no fueron nada fáciles, pues las burlas y humillaciones se transformaron en conductas delictivas que poco a poco se volvieron un martirio. ¿Te decían, no le peguen, está pequeño o algo así? No. ¿Les valía? Iba a un lado y pues no me podían ver y me chacaleaban. El futuro rey de la pista enfrentaba una grave depresión, y aunque quería alcanzar el cielo, todos lo pisoteaban al verlo tan acomplejado. En su intento por ser aceptado, vivió una adolescencia acelerada, dejó la escuela, ingresó a pandillas y tuvo contacto con lo que nubla la vista. Pero lejos de ganarse un poco de respeto, solo consiguió que lo chantajearan. Me estaban quitando mi dinero, que según me iban a matar. Que según iban a matar a mi familia, y el trabajo iba y daba todo mi sueldo. La angustia y desesperación de estas advertencias lo hicieron quebrarse y pensar en poner fin a sus días. Afortunadamente, aún no le tocaba y logró salir bien librado. Pero hubo un momento que yo me iba a asesinar. Yo me iba a matar de la desaparición y mi hermana me cachó. Y yo empecé a llorar. Tras esto decidió darle un giro a su vida y cambiar su rebeldía por algo más positivo. Y qué mejor que la cumbia para reencaminar su destino. Por desgracia, las cosas no fueron tan simples y la tragedia se hizo presente de nuevo. Al principio estuvo motivado y su nueva actitud le ayudó a integrarse mejor en el ambiente, donde hizo buena mancuerna con varios sonideros de la localidad, principalmente con Sonido Pirata. Muchos se preocuparon de que lo aplastaran entre la multitud. Sin embargo, el medio metro logró mostrar su grandeza y destacarse entre el resto. ¡Oh, medio metro! Al pasar el tiempo notó que el baile le estaba ayudando a vencer sus inseguridades y comenzó a sacar los prohibidos con absoluta maestría. Al final estaba a la altura del resto, pero en su hogar las cosas ardían, pues su hermano había dejado de caminar y su familia no tenía recursos para atenderlo. Nació bien, normal, nomás que ya después con el tiempo en pie se fueron... Quedamos sin fuerza, sin... Quiero salir adelante para sacar a mi hermanito adelante. Lalo intentó buscar trabajo para apoyar a su gente, pero nadie quería contratarlo por su estatura. Sin imaginarlo, un golpe de suerte llegó de la forma más inesperada. Su rostro y sus increíbles pasitos estaban siendo la sensación en las redes. ¡Que baila el medio metro! Millones en internet disfrutaban del pasito del maniquí. Mira, papucho, el maniquí, mira. Del caballito. Y por supuesto el magistral paso del chavito. ¡Mini chavito! Eso. El fanático de Chespirito jamás había tenido un alcance tan alto. Y en pocos días vio varios hashtags en su honor y fue invitado a muchos programas. ¡Vámonos con el paso del chavito, mi bocho!
Su abrupta fama le ayudó a pedir apoyo para su hermano y logró conseguir una silla de ruedas. Las cosas iban mejor que nunca, hasta que de un segundo a otro desapareció por completo. Sus videos continuaron circulando en las redes, hasta que la gente notó algo que los confundió totalmente. Aquel chiquito que le sacaba brillo a la pista junto al Bocho y la Cholondrina no era el mismo que ellos conocían. Aunque a muchos les dio igual, otros comenzaron a preguntarse cuál era el paradero del medio metro original. Sin embargo, hasta la fecha no se sabe por qué razón fue reemplazado. Aún con esto, el nuevo personaje continúa deleitando a chicos y grandes con su destreza en la pista y no deja de ambientar todos los eventos a los que acude. Por desgracia, muchos no paran de criticarlo asegurando que nunca dará la talla que aquel gigante de los pasos prohibidos. El medio metro nos robó el corazón con su gran ritmo, y a pesar de ser malandro en el pasado, tuvo la fortuna de refugiarse en el baile y eliminar los estereotipos que envuelven a las personas que están más cerca del suelo, sea el original o sea el fake. Lo cierto es que su ritmo nos hace sacar nuestro lado más barrio. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Te gusta este nuevo medio metro? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño López y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.